Hola, soy Esmeralda Chunillas, neuropsicóloga y directora de Centro EMAE junto con mi compañera Esperanza Merlos. Estoy aquí gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena para presentaros unos talleres de estimulación cognitiva, porque es importante estar bien físicamente, pero también mantenernos activos cognitivamente. Así que tanto en este vídeo como en los siguientes, os voy a ir presentando una serie de ejercicios para ir calentando motores y estando a punto para los siguientes meses. Espero no solo que te sirvan, sino que también pases un ratito agradable. El primero de los ejercicios que te traigo es para que trabajes la visualización, así como tu memoria. Quiero que hagas una especie de recorrido en tu cuerpo y vayas poniendo un número en cada uno de los puntos que yo te voy a ir diciendo. Atentos. El número uno va a ser nuestra rodilla. Cuando yo diga el número uno, tendremos que mover la rodilla. Me da igual que sea la izquierda o la derecha, lo importante es que muevas una de las dos rodillas. Cuando yo diga el número 2, vamos a tratar de mover la cadera. Si digo el 1, acuérdate, la rodilla. Si digo 2, cadera. Si digo 3, va a ser el brazo. Así moveré mi hombro. Si digo 4, voy a decir muñeca. Entonces, vamos a trazar un recorrido de números, empezando por el 1, 2, 3 y 4. Repetimos, quiero que lo hagas conmigo. No solamente que lo veas, lo visualices, sino que además lo ejecutes al mismo tiempo que yo. Así que, si estás sentado o tumbado, vamos a ponernos en pie. Y empezamos. 1. Rodilla. 2. Cadera. 3. Hombro. 4. Muñeca. ¿Ves? Así el recorrido de 1, 2, 3 y 4 que estamos haciendo. Vamos a repetirlo las veces que hagan falta hasta que lo tengamos memorizado. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Y ahora, si lo has hecho con esta parte del cuerpo, quiero ver si eres capaz de hacerlo con el otro lado del cuerpo. 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Vale, ahora vamos a empezar al revés. 4, 3, 2, 1. Eso es. Vamos a volver a repetir empezando por el 4, 3, 2 y 1. Eso es. Ahora quiero que vayas alternando una parte de tu cuerpo y la otra parte de tu cuerpo. De tal forma que si empiezo 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir alternando un punto y otro en cada lado del cuerpo. 1, 2, 3 y 4. Eso es. Ahora quiero ver si eres capaz de hacerlo tú mismo. Pruébate. Espero que hayas sido capaz de hacerlo, porque ahora vamos a pasar
a la siguiente parte del ejercicio. Yo voy a ir diciendo números salteados y me da igual que lo hagas en el lado derecho o en tu lado izquierdo. Lo importante es que sigas haciendo el movimiento en el punto del cuerpo que yo te vaya diciendo. ¿Preparado? Vamos a ello. Dos. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cuatro. Muy bien, eso es. Ahora es importante que estés atento, porque si lo has hecho con tu lado derecho, el siguiente movimiento lo vas a tener que hacer con tu lado izquierdo. Y además vas a estar atento al número que yo te diga para solo mover ese punto. Entonces, si yo digo 4 y lo hago con mi mano derecha, después me tocará hacer el movimiento con la parte izquierda. 1. Ok. Vamos a intentarlo. 1. Cuatro. Tres. Uno. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Bueno, ¿qué tal te ha ido? Al final era un poco lioso ir cambiando de un sitio a otro. Lo importante era que tuvieses muy claro y muy bien memorizado el número con cada una de las partes de tu cuerpo. Enhorabuena si te ha salido y vamos a seguir trabajándolo si esta parte no te ha salido o te ha costado un poquito. Ahora, el segundo ejercicio que te presento está más relacionado con el tema de la comprensión y la memoria en general. Entonces, quiero que estés atento porque yo te voy a ir diciendo una serie de frases. Si estas frases son verdad, vas a dar un paso hacia adelante. Si son mentira, lo darás hacia atrás. En este caso, si prefieres, puedes hacer también el ejercicio sentado. Simplemente, si la frase es verdad, tendrás que señalar hacia adelante. Si la frase es mentira, deberás señalar hacia atrás. Pero sí que es importante, primero, que estés atento a lo que yo te digo y segundo, hacer bien el gesto, ya sea con paso y señalando, si es verdad, y si es mentira, con paso hacia atrás y señalando hacia atrás, si es falso. Así que, si estamos preparados, empiezo a leer las frases. Quiero que tú lo hagas primero, antes de que yo haga el gesto correspondiente. Vamos a por ello. La primera es: Mallorca es una isla canaria. ¿Verdadero o falso? Falsa sería esta. Las nueces salen del nogal. Esta sería verdadera. La muñeira es
el baile típico andaluz. Repito, la muñeira es un baile típico andaluz. ¿Verdadero o falso? Falsa. Murillo pintó las meninas. ¿Verdadero o falso? Falso. El piano es un instrumento de cuerda. Verdadero. El río Guadalquivir pasa por Galicia. Verdadero. La playa de la Concha está en Bilbao. Verdadero. El pediatra es el médico de los niños. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las cataratas son una enfermedad de las manos. ¿Verdadero o falso? Falso, eso es. El río Támesis pasa por Gerona. Falso. Alfredo Di Stéfano jugó al tenis y por eso se hizo bastante famoso. ¿Verdadero o falso? Falso. El Museo del Louvre se encuentra en Londres. El Museo del Louvre se encuentra en Londres. Está falsa. Paquirri murió en Pozo Blanco, Córdoba. Esta sería verdadera. Eso es. El bueno, el feo y el malo es una película del oeste. Verdadero, eso es. Bueno, espero que hayas acertado y hayas ido haciendo los mismos gestos que lo que he ido haciendo yo, incluso antes de que yo los ejecutara. Bueno, si has acertado muchas, enhorabuena. Si te ha costado un poquito también este ejercicio, no te preocupes, que vamos a seguir haciendo alguna cosita más. Y nos queda el tercer de los ejercicios. En este caso, lo que quiero que hagas es también un ejercicio de visualización. Pero en este caso no tanto para aprenderte los números en función de la parte del cuerpo, como hemos hecho antes, sino que quiero que visualices algo que para ti ya es conocido. Porque todos y todas, que más y que menos, tenemos una cocina o hemos estado en una cocina. Entonces, quiero que si yo te pregunto los objetos de tu cocina, quiero que hagas ese ejercicio de visualizar, bueno, pues cómo está todo. La mesa, las sillas, que si tienes un reloj, cómo son los armarios, qué hay dentro de ellos, vasos, platos, los cubiertos. Todos estos objetos y todos estos elementos, quiero que tú te los vayas imaginando en tu mente. Así, cuando yo te diga, dime todas las cosas que hay en una cocina, tendrás disponible en tu mente un montón de opciones para decirme. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Voy a cronometrar con el reloj un minuto. Ni más ni menos, un minuto. Y durante ese minuto quiero que me digas todos los objetos que te imagines, no que hay en una cocina, sino en este caso quiero que visualices y vayas diciendo en voz alta todos y cada uno de los objetos que pueda haber en un cuarto de baño, ya sea
porque los tienes tú en tu cuarto de baño, o porque en este momento te acuerdes de que te falta tenerlos. Así que si estás preparado, empezamos en 3, 2, 1, tiempo. Quiero que vayas diciendo en voz alta todos y cada uno de los objetos que recuerdes que tienes en tu cuarto de baño, o has tenido, o te gustaría tener, oye. Pero se trata de que vayas diciendo más y más y más y más objetos durante este minuto. Recuerda que es en el cuarto de baño. No me vale de otro sitio de la casa. Vale, ya vamos aproximadamente por la mitad del minuto. Quiero que sigas visualizando y sigas diciéndolo en voz alta. Aproximadamente. No sé si los has ido contando o no, pero espero que hayan sido muchísimos. Este método de visualización nos va a ayudar a poder recuperar ciertos aspectos de nuestra memoria que pensábamos que teníamos olvidados, y además nos va a ayudar a fijar memorias en nuestra mente, recuerdos en nuestra mente. Es frecuente muchas veces que no sepamos si nos hemos tomado las pastillas o no. Vale, tómate un momento, visualiza lo que hay a tu alrededor, mira el reloj, hazlo de una manera consciente y observa lo que hay a tu alrededor. Esto puede ser una técnica que te puede ayudar para, ya te digo, fijar ese recuerdo en tu memoria. Bueno, me gustaría que lo fueses practicando y que me dijeses si te ha ido sirviendo o no. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y espero que te haya gustado, pero sobre todo que te sirva. Adiós.